Buenos días, soy Carmen Acevedo y esto es lo último en la emergencia nacional en Puerto Rico con relación al coronavirus. La gobernadora de Puerto Rico acaba de tener hace unos minutos un mensaje especial al país, estableciendo que van a haber toques de queda. Hay un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Usted no puede transitar por el país libremente, a menos que no esté en una de las profesiones y de las áreas de trabajo que ella especificó son los únicos que van a tener capacidad para estar en la calle, porque tienen que ver con la línea de cadena alimentaria, de producción de cadena alimentaria, etc. Inmediatamente hay toda una reacción de las personas con relación a lo que es un toque de queda. Porque una pensaría que los estados podrían tener la capacidad de mantener la tranquilidad y la seguridad de sus constituyentes, más allá de establecer medidas que son restrictivas y que en muchas ocasiones se han utilizado para restringir los derechos de sus ciudadanos. ¿Por qué me parece que es importantísimo que hablemos de este tema? Desde el punto de vista de que el Estado no ha mantenido, a partir de la crisis, no solamente del coronavirus, entiéndase huracán María, entiéndase los terremotos, no ha mantenido un proyecto, un plan eficaz para que los ciudadanos y ciudadanas mantengan una conducta de prevención con relación al coronavirus. Más allá de todas las otras emergencias que han habido en Puerto Rico a partir del 2017, parecería que solamente mantener a un gobierno como este, de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, presidente del Senado Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez. Desde ahí yo creo que empezó la emergencia en Puerto Rico. Y desde ahí lo que el Estado ha asumido para atender las diferentes crisis han sido medidas que algunos las llaman de limitación de derechos humanos. Yo no soy amiga de los toques de queda. No soy amiga de que el Estado imponga medidas restrictivas más allá de lo que yo siempre he creído es lo que un Estado democrático debería promover. Debería promover la educación, debería promover la difusión de información veraz para tranquilizar al país en un momento como este. Pero en ausencia de ese Estado que pueda ser realmente efectivo en su proyecto de comunicación, vemos entonces un Estado que permanece y se proyecta con la famosa mano dura. Y es que no podemos evitar llamar la atención de que esta es la mano dura, de que este es el Estado que no tiene ninguna capacidad de hacer otra cosa que no sea limitar el derecho de la gente en un momento en que la gente debería por sí misma establecer que lo que más se recomienda en este momento y la sensatez llamaría a que usted se quede en su casa. Pero para eso usted tiene que tener información, para eso usted tiene que haber recibido la seguridad de ese Estado que le está diciendo es mejor permanecer en su casa, salir lo menos posible a lugares multitudinarios de que congreguen mucha gente para prevenir el virus correctamente. En un momento en que se habla, y el término lo voy a utilizar en inglés, del spread community, que se está contagiando la gente precisamente por ese circular indefinido a nivel social. Así que sí, me parece que el mensaje de la gobernadora la atiende como lo que es, una fiscal en el ejercicio de la gobernación. Los fiscales, muchos de los fiscales, van a imponer, a ser punitivo en el momento en que van a adjudicar, bueno, ellos no adjudican,
a procesar su caso. Me parece que la visión de la gobernadora es una visión desde ahí. No buscan la manera de decirle a la gente, ¿por qué no tener un proyecto de boletines sobre las medidas de prevención? ¿Por qué no tener un proyecto de difundir información a través del Canal 6? ¿Tienen un canal ahí? No. Para poder detener lo que no han podido manejar desde el día 1, imponen un toque de queda. Amén con que usted y yo podamos estar de acuerdo de que algo hay que hacer para que la gente entienda que tienen que permanecer en la casa. Que a veces esas medidas drásticas se utilizan precisamente en momentos en que el Estado entiende que es totalmente, no hay manera de tomar otra decisión. Amén cuando usted pueda estar en esa, ¿verdad? Usted pensando que el toque de queda. Lo que pasa es que empezamos a ceder derechos para un toque de queda en el coronavirus y terminamos cediendo el derecho de salir porque al PNP sencillamente le da la gana de que no salgamos el día antes de la primaria. Y perdóneme, o discúlpeme si entro en materia de un asunto que me parece que no debería estar en este momento planteado desde ahí, pero sabemos que lo han planteado desde ahí los amigos del proyecto político del Partido Nuevo Progresista en el poder hoy. No sé por qué no estoy pudiendo acceder a los comentarios de ustedes. Voy a ver si lo puedo hacer desde aquí. Sí, ya parece que voy a poder. Así que me parece que es bien importante que miremos correctamente la decisión que toma el Estado hoy de hacer un toque de queda. Primero que también es un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, como si de 6 de la mañana o 5 y cuarto que usted pueda salir de su casa hasta las 9 de la noche, no hay una posibilidad de que se contagie porque esté todo el mundo en la calle. Entonces eso también me parece una improvisación incluida en el proyecto del toque de queda. Que hay países del mundo como Italia, que yo creo que es una buena manera de traerlo, que han tomado la determinación de hacer un lockdown total en la población, precisamente porque no pudieron controlar o no tomaron medidas a tiempo para controlar el flujo de millones de personas en la calle. Y finalmente colapsó el sistema sanitario. Sí, eso es cierto. Pero sabemos cuáles son las tradiciones democráticas y antidemocráticas de países como Italia. Además, sabemos que ellos tienen millones, literalmente, de personas en la calle todos los días, porque casi todas las grandes ciudades italianas son ciudades eminentemente urbanas y turísticas. Y ese flujo, hasta que no bajara el nivel de vuelos y de los cruceros, etcétera, iba a estar en la calle. Así que en efecto tenían que tomar esas medidas. De alguna manera uno las puede ver más justificadas. Pero Puerto Rico, esta isla donde nosotros deberíamos tener control y debería tener el gobierno la suficiente información para llevarle al país para que la gente se quede en su casa. Además, volvemos, no me parece razonable un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana para irnos a contagiar y, como dice David Esperón, venir a incubar el coronavirus en la casa. No sé, no me hace sentido, no me hace ningún sentido. Maribel Medina dice que el toque de queda debe ser desde más temprano. Pero entonces, ¿podemos salir después de las 5? Todos estamos en aislamiento. Muchos tienen dudas. No. No se puede salir de 9 de la noche a 5 de la mañana, a menos que usted no tenga una justificación y esté dentro de ese grupo de profesionales que van a salir a trabajar, etc. Se supone, la gobernadora planteó, que es después de las 5 de la mañana y tiene que volver a su casa a las 10. Pienso igual, dice Yanire Moreno. Gente, la responsabilidad ciudadana y el sentido común no requiere de directrices del gobierno. Eso es cierto. Por eso es que yo pienso que la directriz del gobierno debería ser esa desde el día 1 de lo que significaría seguir propagándose ese virus para el sistema sanitario de Puerto Rico, que no he visto a ningún medio tradicional hablando del asunto. Y los números y el análisis del doctor Enrique Vázquez Quintana
son fundamentales en ese sentido, partiendo de lo que ha hecho muy bien países en Europa, como por ejemplo Alemania, que decidió que iba a establecer un lockdown porque su sistema sanitario se iba a ver comprometido si el 5% de la población de personas de mayor edad iban a empezar a tener problemas con relación al coronavirus al llegar a los hospitales, porque eso es lo que se espera. No me convence ese toque de queda, dice Magali Rivera Rodríguez. María Tijonil también está por ahí. Carmen Mercado Rivera, pero es que en Italia se le pidió mantenerse en sus hogares y jóvenes y adultos se negaron. A eso me refiero, Carmen. Y miren cómo terminó la situación. Aún aquí casi no hay médicos. Los hospitales del sur apenas están funcionando a capacidad y somos casi 3 millones de habitantes. ¿Cómo vamos a trabajar con esta situación? ¿Dónde vamos a colocar esas personas? Ese es el análisis que yo entiendo que tenemos que seguir haciendo y me parece que ayer, el viernes lo hizo muy claramente el doctor Vázquez Quintana, pero el gobierno no le entra por ningún lado, así que no le puede salir por ningún otro. No tienen nada más puta idea, como dirían en Country Club. Así que sí, yo creo que es importante que lo hagamos. ¿Qué significa cierre parcial? Bueno, el cierre de los comercios, las barras. Vamos a ir a la nota de la gobernadora. Las barras, los restaurantes, los comercios de bebidas alcohólicas. Realmente ella lo que quiso llamar la atención, yo creo que es un poco aludiendo a la famosa foto de la placita del pasado viernes, que a mí me dicen que no es del viernes, pero que parece que también estaba llena y había mucha gente también en la calle Loíza. Yo creo que está respondiendo a eso. Así que no sé hasta qué punto deberían estar insistiendo en mayor información y sobre todo difusión clara y de credibilidad y con credibilidad, con una proyección de credibilidad al país. Hay un video, yo los invito a que lo vean. Hay dos videos. Hay un video de un médico español que me lo acaba de comentar David, que habla precisamente del asunto de que los jóvenes y los viejos deberían estar, ser más razonables y sobre todo más juiciosos en el asunto de salir y conglomerarse. Es básico ese video de ese médico español, pero hay un médico, perdón, un dentista italiano, un odontólogo italiano que habla, pero casi con la voz entrecortada, precisamente pidiéndole al mundo que hagan lo que ellos no hicieron, que fue quedarse en sus casas y si tenían que salir, trataran de evitar las conglomeraciones, los grupos grandes, trataran de siempre estar a una distancia de 1 metro del otro y de la otra. Yo creo que eso es básico, porque el gobierno en vez de estar haciendo conferencias de prensa para decir que tenemos la cuarta persona, que todo, total, todo el mundo lo sabía, que el hombre de 87 años que está en el hospital de Mayagüez, el veterano, dio positivo al coronavirus. No hacen un plan de comunicación sencillo. Miren, todos aquellos y a todas que tengamos acceso a la internet, tenemos acceso a Facebook y a cualquiera de las redes sociales, y las llamadas losetas son buenísimas en términos de información. Hace eso, utiliza la radio. Yo estoy segura que cualquier medio de comunicación tradicional, porque obviamente hay compatriotas nuestros, personas que residen en este país que no tienen acceso a la internet y a una computadora, utilice la radio. Estoy segura que los servidores, los radiodifusores traerían esas informaciones. Repítelo, Yuyo, Yudo, calla 30 segundos. Un boletín de 1 minuto para que usted vea. Para que usted vea que la gente le va a llegar y le sigue llegando y se queda en su casa. Marinés, actualmente en Italia te multan si sales a cualquier hora del día o de noche. Si sales, tienes que llenar y presentar un formulario que diga dónde vas y para qué. La razón que tiene que ser de emergencia, compra de medicina o alimento, y el policía que te detiene puede llamar para corroborar la información que das al momento de la detención. A ese nivel tuvieron que llegar en Italia. Y es cierto, yo lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que los estados nosotros le tenemos que dar, ahora digo yo, esto no es una exhortación, gobernadora. Yo pensaría que el pueblo le debe dar una instrucción a la gobernadora que utilice mejores sus recursos de comunicación, que utilice realmente la capacidad que puede tener gente
cerca o lejos de su persona o de sus ayudantes para hacer un buen plan de difusión de información con relación al coronavirus y a las medidas de prevención que son ahora, como usted bien dijo en el mensaje, no son después. Toque de queda total implica personal de seguridad para el control y no lo hay. Exacto. Guardia Nacional, que ya las activaron desde el día uno, alegan que van a ir a hacer un trabajo en los puertos. Ya Aduana Federal le dijo a la gobernadora, nada que ver, aquí nosotros no podemos intervenir de esa manera con el personal, con la gente que llega o no llega de los aviones, de los viajes. Loida Saiter también está por ahí. Llegué un poco tarde, pero aquí estoy. Gracias, Guido Colón. Wanda debe ver ese video. Son múltiples videos, pero esos dos, yo vi el del odontólogo y es impresionante. Bien serio y muy preocupado. Que no le pase al mundo lo que le pasó a Italia. Ayer en la tarde decía uno de los achichincles que no había toque hoy y así es el desorden. No, no, porque ellos reaccionan a lo que alguien le envía por WhatsApp o lo que ven en Facebook o Twitter. Ellos no reaccionan. No reaccionan asertivamente porque tengan un plan. Ellos reaccionan a esos focos de comunicación que muy bien pueden estar equivocados y que se utilizan mal. El mensaje especial también habló de que es el momento. Yo lo miré desde el punto de vista de lo que hace un Estado cuando no tiene control de sí mismo, no tiene control del proyecto gubernamental para atender una crisis y obviamente utiliza la represión versus la organización, la planificación y la difusión de información efectiva. Controlar la epidemia, hay que tomar medidas contundentes, así lo llama la gobernadora. Y siempre, y aquí voy a poner porque hago el análisis de que me parece que es una analogía desde donde viene la gobernadora, que era una fiscal del Departamento de Justicia, a atender una crisis como esta. Ella viene de una formación punitiva, que a donde va, sobre todo, fíjense qué es lo que hace un fiscal cuando entiende que esa persona supuestamente corre, es un riesgo para la comunidad. Le pide al juez o a la jueza que le imponga una fianza contraria a derecho, una fianza millonaria para que esa persona no pueda salir de la cárcel y piden una detención preventiva. Pues algo así estamos viendo, aun cuando las condiciones de ese caso, y si no, miren ahí el caso de este joven acusado de asesinato en Fajardo, independientemente de lo terrible que es ese caso y de la prueba que hay. ¿Qué es lo que hace? Independientemente de que esa persona no vaya a salir de la jurisdicción, no es un riesgo de fuga. Hacen eso. Pues así yo creo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet atiende esta situación, porque echan mano de lo más fácil que tienen. Aduana ya le dijo, como bien lo dice, lo dije hace un momento, le dijo a la gobernadora que no era posible esa intervención que ella quería hacer con los guardias nacionales, además de que la Guardia Nacional no tiene capacidad para hacer eso, y ya lo dijo. El del médico español es excelente, dice Carmen Mercado. Carmen, si lo puedes poner por aquí, te lo agradecería. Está en YouTube y hay un resumen también. Dice Marta Acevedo, acá hay estados considerando cierre total o toque de queda, dice Juan Carlos Quintero. No lo dudo, Juan Carlos. Una improvisación todos los días y el pueblo está muy confundido, incluido a los profesionales de la salud. No lo dudo tampoco, Carmen. Que traigan los policías bellos de New Jersey que trabajen con Tareida Soto, es terrible. Silvia Pérez Riley, Silvia, saludos, amiga, qué chulo que estás por ahí. Hace tiempo que no sé de ti. Un abrazo para Silvia Pérez Rey, la hija de Charo Rey, gente que quiero mucho y que de verdad que me alegra mucho que esté en mi vida recientemente. El medio de comunicación del gobierno, el Canal 6, está transmitiendo un programa de Así Canta Puerto Rico, Macondo. Ojalá fuera Macondo. No hay manera de compararlo, lo que está ocurriendo. Andrés Camacho no tiene sentido, debe ser 24 horas y cierre total para frenar el contagio más efectivamente que esa porquería de 9 a 5. Exacto. Ese sería, finalmente, que usted esperara que si usted no quiere que nadie se contagie, porque no puede salir por un periodo de tiempo, ¿verdad? Y debería. Pero volvemos. Yo siempre me niego a ese tipo de
expresión de sobre todo medida del Estado, porque no tienen nada más, porque es que realmente no tienen la capacidad para estar ahí. Igual que España, hay un video de la policía regañando a una persona en la calle y lo regañaron bien fuerte. Aquí guardá, dice Marimiró, claro, reaccionan improvisando en el camino. El sistema de salud nuestro y el de Estados Unidos está preparado, no está preparado para esto. Él enseñó un médico de Nueva York que este virus es 10 veces más letal que la influenza. Nada, nadie está exento. Lo que dijo Wanda sonó a regaño. Ella siempre sonó a regaño. Es parte de lo que también hacen los fiscales. Regañar, 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 regañar. Y no estoy aquí mirando la figura del fiscal desde la... O sea, no estoy antagonizando con una figura que tiene ahí, tiene un trabajo que hacer. Lo que pasa es que la manera en que estos fiscales a veces, y sobre todo este tipo de fiscal que no cree en estirar el proyecto de lo que es la intervención legal desde la educación, etcétera, pues trabajan muy como está trabajando, yo entiendo, toda la situación de cualquier crisis, Wanda Vázquez. Lili Burgos también está por ahí, envíen el enlace de los médicos. Gente, yo quería intervenir para esto. Déjenme ver si tengo algo más que decirles de lo que, bueno, bien poco. Ayer tuvimos algo de mejor comunicación de la secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones del Hongo. Yo creo que tenemos una imagen un poco mejor. Vamos a ver cómo se comporta en estos días. Y yo insisto, quienes sí tienen que hacerse la prueba, quienes sí deberían estar diciéndole a los periodistas y a los medios de comunicación, vamos a informarle al país y hacer conferencias de prensa de otra manera, son los oficiales del gobierno que se han paseado, que se han besado. Ayer Osvaldo Soto y otro más estaba tosiendo y después tocaron el micrófono. O sea, es que es realmente, usted puede creer que le digan al país, ellos siendo inseguros y proyectándolo así, que estén seguros, que no se preocupen, que el gobierno tiene un plan. Y el otro que salió en medio de la política partidista a decir algo fue Pedro Pierluisi, diciéndole a la gobernadora que cuente con él. Va. Hay que ver de qué es lo que estamos hablando cuando dice Pedro Pierluisi que cuente con él. Hello, Eduardo Ortiz, de 9 a 5, en serio, tiene que ser 24/7 y solo sale por comida, medicamento, combustible, cita médica, hospitalización y todo bajo control. Mencionó a los médicos y la responsabilidad de los médicos. Pero Wanda Vázquez, si usted deja salir a la gente a las citas médicas y todo el mundo va a ir a una cita médica, donde el espacio es bastante reducido y todo el mundo está enfermo, no me lo puedo imaginar todos los positivos que van a haber por ahí. Llegué tarde, Ramón Pérez, ¿no? Ramón Pérez, recuerda que en Bonita nadie llega tarde porque siempre tenemos la información a la media hora, es más, a los 15 minutos ya está en YouTube y hay una premiera ya. Carmen Enid, a la directora de turismo le mandaron a quedarse en la casa. Yo no sé, pero no la he vuelto a ver. Yo espero que le hayan hecho la prueba. Yo espero que la gobernadora, toda esa gente que ha estado en la conferencia de prensa, se la hagan, porque la verdad que esto no está fácil. Zoraida, Carmen Enid, ¿qué se sabe de Carla Campo? ¿Finalmente le hicieron la prueba? ¿Sabemos el resultado? No, no sabemos nada. La que salió en casi 5 horas fue la de Trump. Supuestamente no tiene coronavirus. Históricamente, así ha sido su proyección, pero creo que hoy fue un poco mejor. También creo que hay que tomar, dice Lourdes, medidas extremas ante una situación extrema. Te entiendo, Lourdes. Sí, yo creo que está mejorcita en su expresión, es cierto, la gobernadora. Estoy de acuerdo. Por eso digo también que, de alguna manera, creo que la secretaria interina de salud la va a ayudar. Vamos a ver. Hello, de 9 a 5. Bueno, ya dije eso que dijo Andrés Camacho. Vamos a ver qué ocurre, gente. Recuerden, compartan nuestros contenidos. Vamos a estar tratando de salir todos los días, independientemente que sea sábado o domingo, hasta que esta crisis se controle, por lo menos el asunto de la propagación. Voy a estar segura y quiero tomar las medidas yo también. Ya cerraron el hogar de mi padre, eso es difícil para mí porque obviamente no lo puedo ver, pero con la tecnología yo espero
que pueda tener a los cuidadores que son excelentes. A las monjas que dirigen el hogar Santa Teresa Jornet, gracias. No saben cuánto. Agradezco la excelente comunicación que han tenido por lo menos conmigo y con los demás familiares allí y mantienen esos viejos en seguridad. Cerrado hasta nuevo aviso y estoy totalmente de acuerdo con ese cierre. Y poderlo ver en algún momento, obviamente en video, pues será importante porque los cuidadores de ese hogar, y yo estoy segura que de todos los hogares en Puerto Rico tienen un compromiso brutal con esos viejos, y una siempre encuentra quien le envíe una foto, le diga todo está bien, y además sobre todo que ellos nos vean, porque a veces pensarían que los dejamos, pero no, es que en este momento hace mucha falta el que ellos estén protegidos. ¿Qué diferencia la conferencia de prensa de Carmen Yulín Cruz, dice Yane Moreno? Sí, estoy de acuerdo contigo, las conferencias de Carmen Yulín han sido excelentes. De hecho, a las dos tiene una conferencia de prensa para hablar sobre las diferentes medidas y sobre todo los laboratorios que van a tener Servicarro a través de dos intervenciones que tuvieron, dos contratos que van a tener con los laboratorios Quest, y me parecen súper importantes. Ya él dice, yo también mañana voy a llamar. Gracias, Edna. Bendiciones para los cuidadores y personal médico de todo el mundo, totalmente. Director remoto, le pido que ponga las diferentes losetas en el mundo. Ya hay diferentes imágenes de yo me quedo en casa, yo elijo quedarme en casa, yo soy responsable y me quedo en casa. Hay un Twitter que precisamente también plantea lo mismo. Yo creo que es importante que lo hagamos. Esa van a ver una imagen también de yo me quedo en casa, stay home, precisamente del Real Madrid. El Real Madrid está diciendo eso utilizando la imagen del estadio, pero obviamente enviándole un mensaje, hay que quedarse en casa, no, porque no quiero que colapse el sistema de salud, porque necesito ser solidario también con los diferentes profesionales del sistema sanitario que están dejando la piel en este trabajo. En España también vi hace un momento un video de una expresión de apoyo a los miembros, enfermeros, médicos, médicas del sistema sanitario español y le hicieron un bravo y un aplauso a través de todas las comunidades autónomas. Eso es importante hacerlo. Si usted pasa, sale en algún momento y ve a un médico, ve, identifica que es un profesional de nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud, por favor. Dígale, mire, con el codo, gracias por lo que estás haciendo por nuestro país. Entré tarde, ¿cómo funciona lo del restaurante? Wanda Chico, lo único que dijo fue comercios y aquellos donde vendan bebidas alcohólicas. No dio un programa de cómo será. Honestamente, sé que hay un toque de queda, o por lo menos la gobernadora informó, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y todos los comercios a partir de hoy a las 6 de la tarde tienen que estar cerrados. Más información sobre eso, honestamente, tendremos que buscar en la red. No puedo accesar el enlace, Edna. Carmen Yulín le dio una lección de cómo debe actuar un jefe, una jefa de Estado. Hace tiempo, Carmen Yulín hace conferencias de prensa y le come los dulces. Hace tiempo, Wanda. Vázquez Garcés. Bendiciones para los cuidadores y personal médico, Eneida. Edna parece que puso un enlace, pero no se puede acceder. Lo importante es que lo busquemos, sí. Vamos a ver si lo podemos acceder. Bueno, gente, recuerden, compartan nuestro contenido. Le parece que estamos haciendo un buen trabajo y vamos a seguir haciéndolo. Entre a bonitasradio.net, allí puede donar la corporación dueña de Bonitas Radio Onda Virtual, por eso le sale Onda Virtual. Y ya estamos en el proceso de que la Fundación Periodismo Siglo XXI sea la que vaya a producir los contenidos de investigación para Bonita. Desde allí va entonces a hacer el proceso para donar. Cuando eso ocurra, vamos a estar comunicándoselo. Éxito, vaya a YouTube, suscríbase y sobre todo comparta nuestros contenidos. Haga que estos contenidos se conviertan en viral. Limítese a que no se haga viral el COVID-19 en nuestra patria. Éxito.
Nos vemos mañana en cualquier momento. Esto es lo único.